¿Qué quiere Rayados de Monterrey? Ya echaron al Tano Ortiz. Ok, se fue. Se habla de Coudet, se habla de Sampaoli y de Solari. El Tano llegó por Solari al América y lo agarró de los últimos lugares y lo hizo superlíder y luego superlíder y luego eso le dio credenciales para dirigir a Rayados. Pero lo cierto es que Solari y el Tano son dos calcas de técnicos con pocas respuestas tácticas en el curso del partido. Entonces, para mí sería dar vueltas en círculo. Lo de Sampaoli se ha dedicado a fracasar en donde se para. Fue al Sevilla, ha ido a Brasil, quita a Argentina de Rusia 2018, problemas con los grupos. Acá si alguien necesita Rayados es alguien que sepa gestionarlos. Entonces Sampaoli, pero, o sea, es de mecha corta. No entiendo ni por qué se espejea entre un Solari y un Sampaoli que no tiene nada que ver en el universo futbolístico. Y después está la tercera opción, que es el Chacho Coudet, que también es un tipo cortito de mecha, ¿eh? Que está ahí en todos lados, que fue al Celta también, que fue a Brasil, que se pelea con todo mundo, pero que quizá puede ser la opción que empate más con la pretensión de la afición, que es, pues salgamos más ofensivamente a buscar los partidos. Porque me queda claro que el Tano Ortiz nunca embonó con una afición que entendió que había mucha más plantilla que técnico. Y esa es la verdad. Pero el perfil de los que se nombran tampoco es algo muy revolucionario. Uno es una calca, dos de mecha corta, quizá el Chacho Coudet, que hay que decir que también ya vino al fútbol mexicano y no pasó nada con él. Como futbolista descendió con Necaxa y como técnico creo que por ahí estuvo en Xolos. Y además son de Vara Agarnik, ¿no? Entonces vamos viendo también conveniencias de que llegue uno, llegue otro. Por lo pronto, el Tano Ortiz se fue y muchos ni se enteraron de cuándo llegó porque no dejó absolutamente nada de trascendencia en el Club Rayado. Nadie lo va a extrañar, ¿eh?